Hola familia y amigos, ¿cómo están? Celebramos la Natividad de San Juan Bautista. Gran alegría para Zacarías e Isabel que siendo ancianos pueden concebir un hijo. La alegría también es para la humanidad, porque este niño será el precursor del Mesías, aquel que debe preparar el pueblo a la venida del Señor, preparar los caminos del Cristo, con bautismo de conversión, llamando a todos al cambio de vida. San Juan anuncia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como aquel el cual no es digno de desatar la correa de su sandalia. San Juan, por su coherencia y defensa de la verdad y la justicia, es martirizado. Es ejemplo de valentía, decisión, entrega, lealtad, fidelidad, sacrificio, espíritu de penitencia, amor a la verdad, defensa de la justicia, amor a la palabra de Dios. Para nosotros, este ejemplo se debe traducir en obras, en un seguimiento radical de Jesús, en un dar testimonio de su persona con obras, con palabras. Pidámosle a Juan que interceda por nosotros para que podamos también ser profetas y testigos del Cristo. Que Dios les bendiga.